controlando Barán, controlando el encuentro el equipo de José Mourinho. No hay falta sobre Wakaso. Recién que retrasa para Albiol. Ojo que Barán pide las asistencias. Ha salido del terreno de juego. Puede ser el primer contratiempo para el técnico luso, para Mourinho. A los 15 de partido, Barán ha salido voluntariamente del terreno de juego para ser atendido. Jugando con uno menos el Real Madrid, ataca el Español. Víctor Sánchez atrás para Coloto, recibe Verdú en corto para Forlín, se la devuelve, presionado por Modric. Capdevila no se entiende ahora con Wakaso. Y ahí está Varane, que se hizo daño en esa acción. Ahí lo ven, apoyó mal el pie derecho. Y lo notó muy temprano, que ahí está. Notó algo en la rodilla por la reacción del francés, poniéndose la mano rápidamente ahí en la rodilla derecha. Bueno, que a todo esto sigue siendo atendido fuera del terreno de juego. Veremos si José Mourinho decide sacarlo del terreno de juego, visto que es un defensor titular, después de las declaraciones del técnico luso diciendo que le había ganado la titularidad a Pepe. Y ante la proximidad de la final de la Copa del Rey, veremos si asume riesgo, si le deja sobre el terreno de juego o realiza el primer cambio del partido José Mourinho. Demasiado largo el balón de Wakaso, era buena la intención. Ahí está Xavi Alonso. Y por la reacción de Barán va diciendo que no, y me parece que va a entrar Xavi Alonso al campo, Bueno, pues decíamos que era uno de los primeros partidos de Sien en el centro del campo. Pues va a volver al lateral derecho, el ex del Chelsea, porque en esta acción se ha hecho daño Barán. Veremos a lo largo de los próximos días la evolución de la lesión del francés.